Bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestro cuarto festival de danzas universitarias FEDUSH. Y para ello queremos rendir homenaje, pues, a nuestra patria. Bailarines, acróbatas, gente de circo, para tratar de interpretar como se debe y utilizando todas las artes, que es el fin de Purich Intercultural, y mostrar la coreografía que hoy han apreciado. Nosotros estamos agradecidos y honrados con la invitación que ustedes nos han hecho llegar, y los chicos obviamente han estado preparándose con mucho entusiasmo para poder participar y poder conocerse con otros compañeros universitarios que también aman el folclore y respetan nuestra cultura. Un festival muy importante, y como universidad y sobre todo como elenco nos alegra mucho la invitación y el poder participar, dado que nos gusta mucho todo lo que es la danza. Y bueno, es muy satisfactorio para nosotros poder compartir con otros elencos las diferentes universidades que tiene el país. Es importante el trabajo que hace la UCH con la parte de la humanidad, ¿no? El trabajo donde se pueda desarrollar las actividades artísticas que tenemos todos los jóvenes. Encantado, la primera vez que participamos acá en este magnífico evento. Encantado también traer este cuadro ganador en Trujillo. Y esperamos también aquí cautivar a la gente con ese sentimiento y fervor hacia la Virgen de la Puerta.
emocionados de poder participar en este gran evento que organiza la Universidad de Ciencias y Humanidades, y a la vez también contentos de poder difundir nuestra cultura, tanto peruana, y que también puedan conocer parte de lo que es Cañete. Me siento muy agradecido y contento, más que todo por la invitación que nos ha hecho la Universidad de Ciencias y Humanidades a su cuarto festival de danzas. Nosotros somos una universidad nacional de provincia, pero estamos muy agradecidos de estar acá y poder representar la cultura y la danza de nuestra provincia, como es Cañete. Que cuando pasan junto a mí se alegra de su ternura. Este tipo de festivales es muy importante porque sigue incentivando la cultura en nuestro país, y eso sobre todo hermana a muchas personas que están haciendo lo mismo que nosotros. Están difundiendo el folclore, lo que es importante para nuestro país, ya que en este festival se van a presentar danzas de la costa, de la sierra y de la selva. Para nosotros es un placer, es un orgullo estar aquí presentes, gracias a la invitación que nos hace por segundo año consecutivo, y el día de hoy le hemos traído una danza de la Amazonía peruana. Contenta, muy feliz, es lo que me apasiona, es el gran talento que Dios me ha mandado en esta vida, y lo hago con tanta felicidad. Muy contenta, ya que vamos a presentar un trabajo bien elaborado en la cual vamos a reflejar toda nuestra algarabía y también el porqué de cada movimiento. Thank you.